Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este Survival 1.9. Y estoy aquí controlando mis dominios. Los que me sigáis en Twitter, pues habréis visto que estos últimos días he estado bastante activo tuiteando cosas sobre el mundo. De hecho, llegué hasta las 6 Spikes y también llegué hasta el bioma de mesa. Que de hecho, para mi sorpresa, apenas les separaban 1000 bloques un bioma del otro. Lo cual es bastante curioso, dado que desde hace unas cuantas versiones, pues Minecraft genera el mundo según temperatura. Es decir, biomas cálidos como desiertos, sabanas, mesas, se generan cerca unos de otros. Luego tenemos los templados, como pueden ser plains o los bosques. Y tenemos los fríos, como las ice plains, las cold taigas, las taigas también. Y las ice plains spikes. El caso es que las ice spikes son el más frío del juego y el de mesa se podría decir que el más cálido. Así que es bastante extraño que queden tan cerca uno del otro. Espera un momento, es ahora de noche, antes de salir de aquí. Y bueno, comentaros que he estado haciendo bastante cosa por el mundo. Una de ellas, la habréis visto los que me seguís en Twitter, es ese puente de ahí, que está hecho con slabs de stone brick y de ladrillos de... No, y de piedra cocinada, perdón. Y la verdad es que me mola mucho cómo ha quedado. Ha quedado pintoresco. No es que sea ahí una cosa súper bestia, pero ha quedado chulo. Que con eso ya me conformo, dadas pues mis escasas habilidades a la hora de construir. Aunque bueno, creo que voy mejorando, ¿no? Esa licencia sí que me la vais a permitir. ¡Oh, Unai! ¡Maravilloso! Voy a ponerle así para que duerma, que justo se ha ido a meter de noche. ¡Pobrecillo! Y bueno, mientras me echo una cabezadita, os voy a dejar un pequeño vídeo porque he estado con Sphinx en el Nether. Construyendo pues los caminos y pusimos una subida con una escalera y ahora veréis la idea genial que se me ha ocurrido. Pues bien, resulta que estaba con Sphinx en el Nether, que habíamos empezado a hacer los caminos de arriba y habíamos colocado tal que así una escalera de mano y nos dimos cuenta que cuando uno de nosotros sube y el otro baja, en el momento que coincidimos por culpa de la hitbox de la 1.9, pues el que sube va empujando al que está bajando hasta llevarlo hasta arriba. Da igual lo que haga el que está bajando, por mucho que le deis frenéticamente a bajar, no vais a poder bajar, os va a subir siempre. Y aquí pues se me ocurrió una idea genial. ¿Y si hacemos que un aldeano haga este trabajo por nosotros? ¿Y si conseguimos que una entidad suba esta escalera y nos deje aquí arriba sin que nosotros toquemos nada? Pues bien, eso es lo que he estado haciendo. Solo necesitáis unos pocos materiales, necesitáis un bloque así sólido en el que colocar la escalera, por supuesto es carga de mano, y cerrar esto de alguna forma. Yo he elegido cristal para que lo podáis ver, pero podéis poner tranquilamente, pues así, todo piedra sin ningún problema. También necesitáis, para arriba, rematar con unas slabs de las que queráis. Yo en mi caso he puesto slabs de estas de piedra cocinada, pero podéis usar de cuarzo, de madera o de lo que queráis. La función de esto es que cuando el aldeano nos suba, nos va a dejar aquí arriba siempre, pero él no va a poder salir. Si no lo colocáramos, el aldeano pues subiría y se iría pues a donde quisiera. Luego también necesitamos una placa de presión y algo de redstone. Esta placa de presión activa este polvo, que a su vez apaga esta antorcha apaga este polvete de abajo y se enciende esta. Aquí abajo hay un repetidor a 4 ticks y un pistón pegajoso. Decir que también podéis poner un pistón normal, pero que en vez de ponerlo en esa posición, lo tendríais que poner en esta otra, justo debajo del aldeano para que lo suba. Y bueno, este pistón lo que hace es subir este bloque. Como podéis ver, el aldeano no puede subirse la escalera porque la escalera no está a su nivel. Este bloque sube dejándolo justo en el nivel de la escalera y el aldeano pues de esta forma nos subirá. Decir que hay veces que falla esto, pero no es lo más común. A mí normalmente me sube a la primera. De forma que simplemente venimos por aquí. Se abre la puerta. Y el aldeano viene a comerciar con nosotros, pero como nunca llega a alcanzarnos, siempre se está moviendo en la misma dirección y nos sube. Decir que en todo este trayecto yo no he tocado nada y nos ha dejado aquí arriba. Y él pues automáticamente vuelve a bajar y a colocarse en su posición inicial. Ya os digo, esto hay veces que falla y el aldeano pues por lo que sea no se mueve, pero con que repitáis una o dos veces ya os sube. Y ya os digo, esto lo podéis estaquear hasta la altura 200 tranquilamente que el aldeano os va a subir. Y bueno, también comentar otra cosa, muy importante, colocad una puerta y colocadla de esta forma, que no tenga ningún resquicio en el que el aldeano pues se pueda llegar a parar y quedarse aquí.
Vamos que, llegado un momento, no es ningún problema, lo podéis empujar para que vuelva a su posición, pero si no colocáis una puerta, se os puede llegar a escapar. Y la verdad es que me mola. Es un ascensor súper barato, que vale, no es el más rápido del mundo. Son muchísimo más rápidos los ascensores estos con pistones, pero es baratísimo. Con unos bloques de cobble, unas escaleras de estas y un poquito de redstone, es que lo hacéis en un momento. ¡Me encanta! Seguro que lo voy a hacer en el mundo en algún momento. Por ejemplo, no sé, para subir a la granja de oro, o simplemente para lo que os he contado, subir a lo del Nether. ¿Cómo me mola? ¿Cómo me mola estar haciendo cosas en Minecraft y de repente ver cosas que pueden tener una segunda utilidad, pero tan chula como puede ser, por ejemplo, un ascensor para jugadores? Y bueno, en este episodio vamos a hacer el magpollo, vamos a hacer la granja de pollos automática, totalmente AFK, pero también quiero enseñaros esto. Como recordaréis, aquí puse la mesa de encantamientos, pero no me terminaba de convencer. Al final lo que voy a hacer es enterrarla en el suelo, igual como en Crónica, y pisando una pressure plate, pues que salga. De hecho, he dejado la mitad por hacer, para hacerlo ahora con vosotros, ya que está hecho como en Crónica, que salgan del suelo, pero ahí se acaba toda la similitud. Porque es mucho, mucho, mucho más compacto que el de Crónica. También, claro está, un poco más caro. Pero tampoco una cosa que sea exagerada. Viene a ocupar lo mismo que ocupa pues el cuadrado alrededor de la mesa de encantamientos. Y necesitamos un bloque de redstone. Encima, ahí mirando hacia abajo, un pistón pegajoso. Por lo tanto necesitaréis también slime. Pero bueno, esto se sobreentiende que ya lo tenéis, porque lo necesitáis para el resto de pistones también. Este pistón está puesto hacia abajo, justo debajo de la mesa de encantamientos, que es este bloque de aquí. De forma que como la pressure plate está en este bloque, pues pasa la corriente de redstone a este bloque, y este bloque se lo pasa al pistón extendiéndolo. Cuando baja este bloque de redstone, llega a este punto, encendiendo estos repetidores a 3 ticks. Están puestos a 3 ticks porque más abajo pues hay corrientes de antorchas para encender el resto. Y si no lo pusiéramos, pues este pistón, todos los que están en el centro, se estirarían y volverían a su posición inicial más rápido que el resto. De esta forma, pues conseguimos que vayan todos al unísono. Ya que a medida que va pasando por antorchas, pues la corriente de redstone se va retrasando un poquito, unos ticks. Y bueno, otra cosa que también pasa cuando baja este bloque de redstone, es que enciende este polvete, que a su vez pasa la carga de redstone al bloque entero. Este bloque se lo pasa a estos repetidores que están puestos, pues sin más, a un tick. Y de ahí pues pasa por unas corrientes de antorchas hasta los diferentes pistones. Pues bien, ¿esto cómo se hace? Primero tenemos que colocar aquí uno de piedra. O bueno, cualquier bloque a que le pueda pasar una carga y tú puedas ponerle una antorcha. De hecho, vamos a subir un momento porque creo que me va a faltar un repetidor al menos. Y me faltan antorchas. Llevarme también estos. Me gustan más los ladrillos de piedra, aunque no se vayan a ver. Así si me encuentro por ahí, pues ladrillos de piedra, sé que no tengo que picarlos. Aunque bueno, de hecho es una cosa que también pues hago cuando me encuentro redstone. Sé que no tengo que picarla porque seguro que hay algo. Y bueno, pasaría aquí la señal. Esta señal afectaría a este bloque, apagando esta antorcha. Esta antorcha, al estar aquí puesta, actúa sobre este bloque y apagará de encima. De hecho, si lo quito, ¿veis que se ha vuelto a encender? Y bueno, esto también me lleva a otra cosa. Formas de dar caña a estos pistones. Pues hay dos. Una es con una antorcha justo debajo, y la otra es con un bloque entre medias, poniendo una antorcha tal que aquí, y el bloque aquí. ¿Habéis oído? Se ha movido. Y bueno, no tiene por qué estar en la pared, ¿eh? Podría estar tranquilamente en este bloque y funcionaría exactamente igual. Esto es importante porque si no, este sistema me habría costado mucho más hacerlo. De hecho, esta de aquí sigue este principio que os he dicho. Hay una antorcha aquí, que es la que actúa sobre este bloque, y este bloque actúa sobre el pistón que tiene encima. Y bueno, por este lado hay que hacer exactamente lo mismo. Colocamos esto por aquí, este fuera, a cada lado una antorcha, encima de la antorcha bloque. En este caso aquí no hay que poner antorcha porque está en el sistema de al lado, pero igualmente necesitamos este bloque, porque aquí encima tenemos que poner la antorcha que va a afectar a este pistón.
Vamos otra vez para abajo. Venimos por aquí y lo mismo. Aquí se pondría uno de estos y encima esta antorcha. Para el central, pues no voy a poner nada porque realmente quedaba muy extraño. Quedar totalmente rodeado de librerías no me gustaba nada porque para salir tenía que saltar o hacer alguna cosa de estas. Y la verdad es que no me molaba. A ver, ¿qué más? Aquí uno. Vamos a salir, que si no lo voy a poder salir luego de ahí. Esto por aquí. Con este afectamos a otro más. Poniendo esto aquí, afectamos al último de falta. Y en principio, pues esto lo voy a dejar así. Está iluminado, así que no creo que aparezca nada. Y por si en algún momento, pues tengo que bajar a hacer algo. De hecho, vamos a quitar esto y lo voy a dejar ya cerrado. Porque bueno, ya no tiene más razón de ser que esté abierto. Ni siquiera ponerle una trampilla, porque esto que se rompa sería muy extraño. Sería, no sé, que lo hubiesen liado con la redstone en alguna actualización o algo. Dejarla por aquí. He ido colocando algunos cofres. De hecho, en las Ice Spikes y en la mesa, pues cogí un montón de cosas. Y lo cierto es que estos cofres, incluso estoy tentado de cambiarlos de sitio. Colocarlos, no sé, en este lado y en este, en la entrada. Y aquí hacer una bajada. Aprovechar que aquí tenemos el hueco de esta escalera. Y que me sirva, pues, para llegar al almacén, que podría ser donde llegaran las cosas de minería, por ejemplo, cuando haga todo el sistema. Y bueno, si venimos aquí y pisamos... me falta uno. A ver, vamos a asomarnos, porque me parece que me ha faltado por poner un bloque. ¡Claro! Ya sé lo que me falta. ¡Ah, qué fallo más tonto! Bueno, da igual, podré salir por aquí tranquilamente. ¡Claro, claro! Antes, cuando he tocado todo esto... ¡Mierda! No me he traído repetidores. Cuando he tocado todo esto, para enseñároslo, he quitado un repetidor más y ya decía yo que me sobraban repetidores. Y es el repetidor que viene este de aquí, del centro. Hay que ponerlo tal que aquí, mentira ahí, ¿no? Aquí, para que cuando baje este bloque de redstone, pues le afecte. Esto a tres ticks, un bloque aquí para que pase la señal arriba y listo. En principio, si cierro tal que así, no debería pasar nada. Debería seguir funcionando todo perfecto. Sin ningún tipo de conflicto. De hecho, en un principio planeaba que hubiese una pressure plate en cada lado. Y de hecho funciona. Si yo la pongo aquí, o aquí, o aquí. Pues actúa sobre el pistón y hace que suban y bajen. Sin embargo, hay algo en lo que no había caído en un principio. Y es que si yo hago esto. Y lo piso. Y voy a encantarme cualquier cosa, como por ejemplo un hacha. Ya no tengo nivel 30. Esto también pasa, pues, cuando colocáis alfombra, por ejemplo. Que es como que actúa como un impedimento entre las librerías y la mesa de encantamientos y ya no las detecta. Y bueno, en principio también decir que creo que con quitar uno de estos más, si quitara uno también tendría el nivel 30, pero queda más chulo así. Vale. Ahora podríamos venir aquí a encantar y tendríamos el nivel 30. Que de hecho va a volverme a salir toque de seda, incluso si meto un pico. Y mi idea es, cuando tenga los 30 niveles, encantar todo el diamante con toque de seda y usarlo para comerciarlo por uno de fortuna o una espada de looting en un momento dado. Ya que espada, pues aún no me va a salir looting. ¡Oh, Johnny! ¡Maravilloso! Estoy acompañado. Y bueno, sobre esta pressure plate, me habría gustado que fuese de este color... Pero cambiaron muchas cosas para adecuarlas al color de la madera con la que las hacías. Pero la pressure plate, por desgracia, no es una de ellas. Solo está la de una madera y es la de roble. Y bueno, visto que esto también es de roble, no me termina de molestar, ¿sabéis? Así que bueno, con esto ya tenemos la mesa de encantamientos. Y ahora pues vamos a irnos a donde voy a hacer el magpollo. Que de hecho voy a construirlo casi todo fuera de cámara. Y lo que haremos en cámara son todos los mecanismos. Ya que no va a llevar pocos precisamente. Se me fue muchísimo la pinza en el mundo de pruebas. De hecho, un momento. Vamos a llevarnos toda la arcilla porque la voy a usar. No sé si usaré toda. Pero usaré bastante. Pues eso, se me fue bastante en el mundo de pruebas. Y es que me hice hasta un caballauto. Al más puro estilo MacAuto, para pararse ahí en la ventanilla, pedir tu MacPollo y salir con tu stack de pollos. Ya os digo, se me fue muchísimo, pero muchísimo. Y va a estar tal que por aquí. Que de hecho ya he ido alisando un poco y preparando la zona. Ahí donde veis esa torre. Wow, menos mal que no es ahí donde estaba la lava.
Sigo pensando que un día voy a caer en ella y voy a perderlo todo. ¿Me he traído cama? Sí, me he traído cama. Y bueno, va a estar Tarek aquí, en toda esta explanada. Y ya os digo, lo quiero hacer al más puro estilo burger. Va a tener incluso su cartel allí alto grande, con la cara del pollo. Y también, justo encima de la entrada, voy a hacer un pollo así en tres dimensiones, con lana. De hecho, cuánto me alegro de verte, oveja. Mira aquí. Pobre Caspio. Me fui a sus ovejas y empecé a esquilárselas todas ahí, a saco. Voy a ponerle zetas a Johnny a ver si puede dormir. Y bueno, lo que voy a hacer es empezar a construirlo y tan pronto lo tenga, pues vuelvo. Bueno, pues ya tenemos nuestro MacPollo construido. Y sí, lo sé, no es la mejor construcción del mundo, no es la más bonita, pero siendo realistas, ¿qué burger es bonito? No están hechos para ser bonitos, están hechos para ser vistosos, que se vean desde lejos y decir, ahí hay un burger, vamos a comer. ¿Y qué es más vistoso que una super cabeza de pollo? Y bueno, os preguntaréis, ¿qué queda por hacer? Pues todo. Realmente solamente he hecho la estructura. Ahora nos queda por hacer todo lo que es la granja de pollos, que va a estar por aquí abajo. Aquí dejaré un cofre en donde va a estar la barra, que ya la completaré pues en el momento que tengamos el cofre puesto. Seguramente pues caiga por aquí. Y aquí atrás pues está el caballauto, para que cuando vengamos en caballo, pues tengamos aquí un cofre en el que también vaya yendo a parar pollo cocinado y podamos hacer nuestros pedidos así rapidísimamente. De hecho, estaba pensando en si dejar esto como en lana negra, en plan como si fuese una carretera, dejarlo de esta forma y colocar aquí unas escaleras, o hacerlo pues con los caminos nuevos que se hacen tal que así, haciendo clic derecho con una pala en un grass. Estos caminos lo bueno que tienen es que los mobs no pueden spawnear encima. Lo malo es que, bueno, parándome a pensar, esto tiene que ser algo práctico, y la mayor parte de las veces que alguien pase por el caballauto seguramente va a ser a pie, para pillar la comida a pie, no van a ir en caballo. Por lo tanto, si lo hago con esto, sí que puedo colocar escaleras y van a quedar bien, pero si lo hago de esta forma o de la otra que os he dicho, con la lana negra, no puedo hacer escalera. Así que tengo un dilema. Es posible que al final lo haga con lana negra o con el camino este. Y ya pues pensado sobre todo para eso, porque cuando vas en caballo no necesitas saltar las alturas de un bloque. Y esto pues a fin y al cabo es para caballos. Pero ya os digo, conozco a la gente de este servidor y se van a pasar al final más por allí que por aquí dentro. Todo con tal de no abrir esta puerta y dar toda la vuelta. Pero vamos, que me parece bien, ¿eh? Yo también lo voy a hacer, más de una vez seguro. En fin, vamos a despejar aquí porque he estado calculando así un poco a ojo. O mejor dicho, a oído. Y creo que si nos quedamos a unos 15 bloques de la superficie, pues todo ese jaleo de pollos que va a haber abajo no se va a oír. Y es algo pues que me parece muy buena idea hacer, porque si no esto va a ser una locura, sobre todo a medida que vayan habiendo más y más pollos. A ver. Vamos a hacer rápidamente así unas escaleras. Estas las puedo retirar. Estas eran para subirse aquí arriba. Que bueno, he hecho el techo así de forma sencillita. Y aquí pues me falta taparlo. Más que nada porque para hacer el sistema de las puertas que se abran y se cierren, pues voy a tener que colocar redstone por aquí arriba. Pero bueno, ya volveré a colocar ahí las escaleras. He dicho 15 bloques. Necesito más escaleras, si no, no hacemos nada. Oh, demonios. No, no, creo que no me basta, además. No me basta, no me basta. Menos mal que me he traído algo de madera de acacia, que la he visto ahí por casa y he dicho, por si acaso. Vale, tal que así. Vámonos para abajo. Es un mecanismo hecho por Chimusa Void, o Shimusa Void, bueno, porque es con X, un youtuber inglés, que la verdad es que sigo desde hace muchísimo tiempo y hace mecanismos con texto muy, muy chulos. Este en concreto es una granja de pollos totalmente automática y AFK. No hay que estar atentos de ninguna forma a los pollos, ellos solos pues van reproduciéndose, van poniendo huevos, hay un sistema que va a echar todos los huevos. Y bueno, a medida que esos nuevos pollos que salgan de esos huevos vayan creciendo, se cocinarán de forma automática. Muy automático todo. No va a hacer falta, igual como Mechanical Logs, que hicimos uno, pero que requería de un sensor día noche, que echaba lava todas las mañanas. Este no, es mucho más pequeño, mucho más barato además. Porque necesitamos muy poquita redstone. Y bueno, ahora veremos qué tal. Vale, ahora tenemos que bajar un poco más.
Si no voy mal, con 12 bloques para abajo sería suficiente para que apenas se oyeran. Y es que, bueno, realmente da igual cuánto bajemos, porque estará en el mismo chunk y si tenemos el chunk cargado, pues ese chunk entero lo que se carga. A ver, esto por aquí. Uf, lo mismo estoy bajando un poco mucho, ¿no? Pintaba muy bien la cosa cuando digo, no sé, lo voy a poner más bajo para que no se oiga un jaleo de pollos. Pero por otro lado, esto después va a necesitar un ascensor. Nada, voy a bajarme lo que viene siendo dos bloques más y aquí mismo. Menuda locura. Estamos que el ascensor tengo bastante claro cómo lo voy a hacer. Seguramente va a ser con unos droppers. Ya que, bueno, podría hacer el mismo sistema que os enseñé en casa, pero no sé. Para aquí igual no es necesario. Aparte sería un poco complicado hacerlo como yo quiero. Porque si colocáis un dropper mirando hacia arriba y arriba hay un cofre, pues los ítems quedan directamente dentro del cofre. Y eso es lo que busco, que no se vea ningún hopper y sobre todo no empezar a poner hoppers por el mundo. Porque ya sabéis lo que pasa más adelante, cuando estén todas las granjas hechas, hay un montonazo de hoppers. Y es que el mundo va a tener un lag bastante increíble. A ver. ¿Mete de redstone? Sí. ¡Ah! Me falta un comparador. ¡No! Bueno, nos pasamos un momento por el Nether, así veis cómo está la cosa por allí. Porque aún no os lo he enseñado. Pero necesito uno de cuarzo mínimo, porque tengo que hacer un comparador. El comparador lo que va a hacer es detectar cuando hay huesos. ¿Huesos? Cuando hay huevos dentro de un hopper. Y mandar pulsos de redstone. Vale, ahí es donde está el portal. Además, es perfecto. Está justo al lado del portal del Nether. De forma que cuando venga la gente súper cansada desde el Nether, después de correr por esos caminos, verá, ahí al fondo, un mac pollo donde ir a comer. Supongo que Unai será en algún momento también el Mechanical Drum Kebab. Y bueno, comentar. Este es el portal que estaba abajo, que Caspio lo subió. Y aquí es donde van a estar, pues, los caminos del Nether. Ahí creo que está casa de Caspio, que se hizo ya su propio portal, exactamente. Y por allí, pues está tanto el bioma mesa como las Ice Spikes. Están el bioma mesa a unos 700 bloques, todo recto. Hemos estado pensando en cómo hacer los caminos en esta serie. Y seguramente, pues los hagamos con hielo, como siempre. Pero también pongamos la opción de ir en vagoneta o algo así. Realmente, cuando tengamos una naranja de oro y una de hierro, las vagonetas no van a ser un problema. Y aquí es donde estaba el portal al principio. Yo, de hecho, lo habría dejado aquí abajo. No lo habría subido, porque cada uno va a tener su portal en su casa y lo va a tener arriba. Y este de aquí abajo, pues nos venía bien, por ejemplo, para picar un poco de cuarzo. Lo que me recuerda que Sphinx ha estado picando un montón de cuarzo y a lo mejor no me encuentro. Ah, pues sí, mira, ahí arriba hay cuarzo. Ver si hay alguno un poco más asequible. No, voy a tener que subir. No es lo más accesible del mundo, pero bueno. Así no me tengo que ir muy lejos. Yo estoy esperando a tener fortuna 3 para venir a picar cuarzo. Ya que si no, pues estoy picando cuarzo, está bastante cerca. Y es cuarzo que realmente estamos perdiendo mucho. Pero bueno, para eso os acabo de recoger, no pasa nada. Hay que tener mucho cuidado porque si te caes por aquí, en este caso no te caerías a la muerte, pero por esa zona sí que caes a la lava directo. Esto habrá que arreglarlo un poco, poner, no sé, un poco de ecosistema netheriano. Construir algunas cosas, por aquí unos caminos. Y sobre todo ponerlos de un bloque que un ghast no pueda romper. No sé, con un bloque de nieve o algo así. ¿Y esto? Esto me lo llevo. Esto es cuando estuvimos Sphinx y yo aquí haciendo todo esto. Y bueno, fue aquí donde nos dimos cuenta lo del aldeano. Porque yo fui a subir, él fue a bajar, o no sé si fue al revés, pero fue algo así. Y no podíamos. Y bueno, aquí seguramente lo acabaremos colocando. No es que sea una altura súper enorme, pero para tenerlo aprovechado en algún sitio. Otro punto también es la naranja de oro, pero antes tenemos que comprobar si se puede seguir rompiendo la bedrock. Que de todas formas, decir que la naranja de oro seguramente coloquemos un portal. Para no tener que estar subiendo y bajando. Tengo bastante pensado cómo va a ser, al menos la que voy a hacer yo. Y va a estar ahí arriba. Altura 200 y algo en el Nether.
muy diferente a la que hice en el 1.8. Y muchísimo más útil. No me voy a spoilearos cómo va a ser, solo voy a decir una cosa, va a ser increíble. Sobre todo porque va a ser una naranja de experiencia que rivaliza perfectamente con una de Enderman. Espero que ese Keeper... Vale, no venía, menos mal. Vale, ahora sí, vamos a hacer en un momento este comparador, que me va haciendo falta ya. De hecho, el repetidor no lo voy a usar. Ese repetidor está para hacer las puertas. Quieto. Vale, tal que así, uno de cuarzo, piedra cocinada, maravilloso. Este mundo es tremendamente peligroso por las noches. Recordad bien lo que os he dicho, nunca salgáis por ahí de noche en este juego, en la 1.9, en difícil. Porque estábamos ayer como 5 o 6 personas, y esto, estando yo solo aquí construyendo por la noche, era una maldita locura con los zombies. Vale. Los pollos los voy a colocar lo último. Lo primero que voy a hacer es el mecanismo y asegurarme de que funciona. Y por cierto, necesito un cubo de lava. Nada, me iré a buscar en un momento lava, que aquí al lado hay un lago. Y bueno, tengo que pensar bien hacia dónde voy a mandar las cosas. El cofre puede estar tal que aquí. De hecho, no sé si hacerme primero el mecanismo de subida de ítems. Para que quede todo bien cuadrado. A ver, necesito cobble, vale, tengo cobble, redstone, tengo redstone, así que vamos a hacer lo que viene siendo unos soltadores. ¡Buf! Necesito más, ¿eh? Tendré que llevarme a esta casa. Y el cofre, tengo uno, lo guardé por aquí. Ahí estamos, cofre. ¡I love you, cofre! Vale, entonces, suponiendo que sea por tal que por aquí... que vaya la barra, donde vamos a hacer los pedidos, pues el cofre tendría que estar tal que en estos dos huecos. Por ejemplo, aquí. Uf, aquí necesito más cosas, ¿eh? Digo que no tengo cobble por aquí, porque claro, estoy picando con toque de seda, y además necesitaba picar con toque de seda. Así que voy a llegar un momento a esta casa. No me queda otra. A ver, soltadores. Tal que así, todo para arriba. Voy a colocar por aquí una antorcha, que si no, igual aparece un señor de estos de verde que explota. ¡No! ¡Mierda! Claro, tengo que shiftear, si no, no puedo. ¡Oh, maravilloso! Shifteando puedo subir. Vale, hasta ahí. Aquí pondremos una corriente de redstone que suba, de forma que el de aquí abajo va a tener el mecanismo este súper rápido que va a disparar muchos ítems. Y esa misma corriente súper rápida subirá por todos los droppers estos. Seguramente algo quede por aquí dentro atascado, pero realmente no es algo que me preocupe, porque va a producir bastante esto. De hecho, estoy pensando y voy a necesitar otros dos comparadores y dos repetidores mínimo. Así que menos mal que he traído cuarzo de sobra, que no he ido, he pillado uno y he vuelto. Vale, vamos a hacer un poquito más de espacio, ya que aunque no requiere mucho espacio, es bueno que siempre que trabajáis con redstone pongáis espacio de sobra a vuestro alrededor. Vale. Aquí es donde van a ir muriendo los pollos. Y tenemos que colocar encima una slab. Ahí está gran parte del truco de esta granja. Necesitamos una slab de cualquier tipo aquí encima. ¿Por qué? Porque aunque hay una slab encima, si yo tiro algo encima de la slab, ¿veis? Lo ha absorbido la tolva. De hecho, vamos a guardar por aquí alguna cosa que ahora no necesito. Y bueno, ese va a ser el truco. Ahora que lo pienso, tengo que quitarlo, porque si no, no voy a poder poner los dispensadores como toca. Así pongo soltadores y la liamos parda. Uno encima del otro. En este van a ir disparándose todos los huevos muy rápido. Y en este vamos a meter el cubo de lava. Los dos van a estar unidos a la misma corriente de redstone. Y esa corriente de redstone va a mandar dos pulsos. El primer pulso va a soltar aquí la lava por un momento. Y el segundo lo va a volver a recoger. De forma que los pollos pequeñitos que tengamos aquí no se van a quemar. Pero en cuanto crezcan se quemarán un momento. Y eso ya es suficiente para que el pollo muera quemándose. Y pues se recoja
Se recoja el pollo cocinado. A ver, después de esto, hacemos tal que así, y espero no liarla ahora, una tolva aquí, ya que aquí encima van a estar los pollos. Detrás de la tolva, el comparador, tal que en este punto. Detrás del comparador, bloque, antorcha, bloque, bloque aquí. Encima de este bloque, un polvete, que se quedará pues polvoreado porque le llega desde esta antorcha, que manda la señal aquí arriba, y de aquí arriba pasa el bloque de al lado. Aquí otra antorcha, encima bloque, a ver si puedo, ah, bloque, me cago en, lo voy a colocar en todos los sitios menos donde toca. Vale, y lo mismo que hemos hecho allí, aquí bloque y un polvete. Aquí va a pasar lo siguiente. Y cuando aquí se apague, como podéis ver, esto se vuelve bastante loco y va a lanzar dos pulsos. Lo hace muy rápido, de forma que da tiempo a que lance dos pulsos, salga un momento y se vuelva a meter antes de que se vuelva a encender aquí la antorcha. De hecho, vamos a hacer la prueba tal que así. Metemos 10 de madera. ¡Demonios! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué tontería! Perdonadme, está detectando el comparador. ¿Veis? Se va haciendo de esta forma. Ahora, claro, ha caído algunos fuera, pero porque no está cerrado. Y además, pues alguno también se ha quemado, pero por otro motivo. Porque estos no son huevos. Los huevos se van a disparar rectos y al empotrarse contra este bloque, pues saldrán aquí los pollitos. Es diferente, es como cuando disparas una flecha con un dispenser que sale recta. De hecho, ¿tengo alguna flecha? Tengo alguna flecha. No sé si me va a valer, pero vamos a comprobar. Ah, claro que sí. Bueno, sí, me ha valido. ¿Veis? Salen rectos. En el caso de los huevos, pues van a salir así igualmente y van a dejar los pollitos aquí. De hecho, tengo que poner algo de cristal. Me gusta poner algo de cristal al menos en una de las caras para poder ver cómo va la cosa. Esto es importante que lo hagáis. Pues en algún momento tenéis que bajar porque algo va mal. Y no tengáis que abrir y que puedan escaparse ahí mil pollos. Vámonos para abajo. Vale, en principio podemos tapar con cristal este lado y el otro pues con piedra. Total, ahí no hay nada que ver. Tal que así. Aquí encima es donde vamos a tener el resto de los pollos. Vamos a abrir por aquí un poquito porque si no esto es muy difícil. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido como un lagazo de servidor? Es curioso porque estoy solo y no tenemos nada hecho todavía. En fin. Aquí van a estar los pollos. Voy a despejar todavía un poquito más por aquí arriba. Para poderlos alimentar en estos primeros días. Para que cada vez hayan más. Y a medida que vayan poniendo huevos, estos huevos van a ir metiéndose automáticamente dentro de la tolva y se irán disparando. Si metemos muchos ítems a la vez, pues hay algunos que no da para que se disparen, ya lo habéis visto, pero normalmente no ponen 5 o 6 huevos a la vez, van poco a poco. Y si tiramos un solo ítem, ya es suficiente para que esto se active. Y siempre active en momento la lava y la voy a retirar. Vale, vamos a por los huevos. Vamos a hacer lanzamiento de huevo a tope. Saldrán todos pequeñitos, pero ya he traído un montón de semillas para hacerlos grandes. Vamos a dormir, que no quiero sorpresas esta noche. Que en serio, esto parece The Walking Dead por las noches. Aparecen una cantidad de zombies y enemigos bastante burra. A ver, vamos a guardar todo esto. Necesito bastante espacio para todos esos huevos. Porque mi plan es lanzarlos todos. Igual, no sé, dejo 16 por lanzar o algo así. Para lanzarlos de otra forma y que veáis cómo los pequeños se quedan ahí abajo. Porque claro, en un principio van a ser todos pequeños. Y no sé si el episodio va a durar tanto como para que crezcan y encima ponga huevos y yo esté aquí abajo. Vale. Vamos a hacer el lanzamiento de huevo. ¿Me estás diciendo que no va a salir ni uno? ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿En serio? ¿Ha atravesado el bloque? ¿Pollo? ¿The fuck? ¡Míralo!
¡Y no le puedo matar! ¿Pero por qué? ¡Muérete! ¡Maldito pollo! ¿Cómo has conseguido hacer eso? Estos pollos son magos. Atraviesan los bloques. A ver, esto por aquí. ¿Esto cómo estaba? Vale, ya sé que no tengo que lanzarlo directamente encima de la tolva porque a veces pues hay problemas. Bueno, a ver. ¿Qué hago? Vale, esto también fuera porque si no. Vale, ahora sí. Vamos a ponerlo tal que así, que caigan sí o sí por donde quiero que caigan, porque solo me falta eso. Empezar a fallar los huevazos. Vale, se queda dentro, menos mal. Voy a ir con mucho cuidado. A ver si tengo suerte y salen 4 de 1. Bueno, pues ya tenemos todos los pollos crecidos. Hay unos 30 o 31. Si me puedo fiar de lo que pone aquí en las entidades, pone 31. Lo malo es que, bueno, si miro un poco hacia un lado, pues me marca más. No sé muy bien por qué, realmente no veo más entidades. Y la verdad es que está bastante bien. Les daré de comer algo de semillas para llegar a un número más respetable, no sé, unos 50 o 60, y pongan más huevos. Y bueno, he quitado el sonido de los pollos porque me estaba volviendo loquísimo. También he hecho el ascensor para subirlo todo, y es lo que quiero enseñaros ahora. En principio, todo empieza con un sistema igualito al que usaba he usado muchísimas veces en el Survival 1.8. Este bloque pues está al lado del dropper de abajo. De hecho, si quitamos por aquí lo vais a poder ver. Ahí está. De forma que detecta cada vez que hay un ítem aquí dentro. Por ejemplo, metemos uno de redstone, lo detectará, mandará un pulso. Y esto pues mandará un pulso por todas las antorchas hasta arriba, haciendo subir los ítems. Es decir, que esto solamente está activo cuando detecta que aquí dentro pues hay un ítem. Si no lo hay, pues no manda pulso. El pulso llega hasta este repetidor, el repetidor lo pasa por dentro de este bloque, del bloque llega hasta este comparador en modo resta, este comparador se retroalimenta por un lado, de forma que cuando hay algo dentro del dropper, por ejemplo este de redstone, hace un reloj súper rápido y manda la señal por aquí. Es importante que al lado de este bloque pues coloquéis un repetidor, ya que si no, pues este bloque está powereado y os powerearía también la redstone que pongáis aquí, haciendo que siempre esté encendido y este reloj pues no funcione. Luego, vamos a quitarla, que si no esto se va a volver loquísimo. He hecho una pequeña variación y es poner un repetidor a 3 ticks. ¿Por qué he puesto un repetidor a 3 ticks aquí? Para que encienda y apague esta antorcha y esta a su vez pues encienda y apague todas las antorchas hasta arriba. Es importante ponerlo a 3 ticks, ya que si no le ponéis ticks, o simplemente no ponéis un repetidor. Bueno, sí, aquí repetidor hay que poner, si no se conectaría aquí. Pero vamos, si lo pusiéramos tal que así, pues esta antorcha ni se inmuta con lo que le llega demasiado rápido. Si lo ponéis a 2 ticks, al final hace el sonido este de la redstone fundida y se queda apagada hasta que deja de llegar señal. Algo que tampoco nos interesa. ¡Wow! Justo, han puesto un huevo. Ya tenemos ahí un enano. Y como podéis ver, ha sobrevivido al lanzamiento de la lava. Porque es demasiado bajito y no le da. Cuando crezca y sea adulto, ya sí que se va a quemar. Y bueno, poniendo las 3 ticks conseguimos eso. Que suba todo. Decir una cosa. Nos valdría ponerlo a 2 ticks pensando en la velocidad a la que va a ir lanzando huevos esto. Y a la que se va a ir cocinando los pollos. Bueno, no ha salido ninguno. Pero como podéis ver, este ha sobrevivido. Ya que, bueno, a mí se me fundía si metía, por ejemplo, 30 de golpe de redstone. Entonces sí que se fundía. A ver, vamos a buscar el de redstone que he tirado antes, que está aquí. Sí, va subiendo poco a poco, no sube todo ahí del tirón. Voy a meter 32 para que veáis cuántos suben del tirón. Como podéis ver, se va encendiendo y apagando todo, lo que hace que se encienden y se apaguen todo el rato, pues, toda la columna de droppers. Me gusta que no estén todo el rato sonando, ¿eh? Me gusta. Y bueno, veo que estos llevan un buen ritmo de poner huevos, ¿eh? Estoy sorprendido. Aún así hay muy poquitos. Lo suyo es poner unos cuantos más para que haya más velocidad. He metido 32 y han llegado 30. Porque siempre hay dos droppers en los que se suele quedar los ítems. Se suele quedar un solo ítem. Uno es. Uno de estos será. Este tal vez. Exactamente, uno es este. Y el otro era de más arriba. Este de aquí. No pasa nada porque a medida que aquí vaya cocinándose cosas, irán subiendo. Así que bueno, en principio no hay problema.
Vamos a simular, por ejemplo, entra uno, lo sube, entra otro, lo sube, otro más y otro más. Entrando cuatro pollos, porque van a entrar así de uno en uno, al menos en principio, a ver hasta dónde han llegado todos los ítems. Aquí ha quedado el primero de redstone, como siempre, aquí abajo no. El siguiente habrá quedado aquí arriba, pues no. Lo ha subido, lo ha subido. Deben de haber tres de redstone aquí arriba, entonces. Maravilloso. Por lo tanto, siempre hay uno que se quedaría ahí abajo, pero va subiéndolo. ¿Ha cocinado el pollo? ¡Uy, va! No, no. Lo que he oído es cómo lanzaba eso. Me parecía extraño. No podía haber crecido todavía. Así que, bueno, vamos a ir dejando este episodio por aquí. Fuera de cámara iré haciendo todo este sistema y al principio del siguiente episodio pues os lo enseñaré. Que en esta semana pues me gustaría hacer la primera granja grande y también pues bueno, dejo para el siguiente episodio la zona del caballauto, que la verdad va a ser muy sencillita de hacer, es simplemente una cosa derivada de esta. Y bueno, espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!